Seems like Cody Rhodes may have gotten the jump. Bulls have turned. Cody Rhodes standing his ground. Both superstars on. You better run, you better do what you can. The wild, fatal, blood. don't feel no much They kicked you when they beat you when it's. Bienvenidos a los resultados y análisis del SmackDown 22 de marzo de 2024. Iniciábamos este SmackDown a tan solo 15 días de WrestleMania directamente con un combate. El líder del Nuevo Orden Latino y miembro del Salón de la Fama, Rey Misterio, se enfrentó al líder del Legado del Fantasma, Santos Escobar. Misterio inició un poco nervioso por así decirlo, ya que tuvo un par de errores al comienzo del combate, pero nadie discute la calidad de Misterio quien pudo recuperarse para empezar a aplicar sus movimientos de mejor manera, mostrando todo lo que aún tiene para dar, destacar que Escobar ayudó a que no todo se viera tan mal, ya que en cierta manera vendió los movimientos para maquillar un poco lo que pasó en esa instancia de la contienda. Pasado ese momento los dos empezaron a aumentar un poco más el nivel. Misterio fue quien empezó tomando la delantera, pero Escobar atacó la zona que tenía lesionada Misterio para igualar un poco la situación. Escobar buscaba hacerle un daño contundente a Misterio, ya que quería sacarlo de la acción para siempre. Pero Misterio siguió dándolo todo tirándose desde lo alto del poste metálico y siguiendo el ataque con una plancha desde la cuerda intermedia. Misterio también atacó a Santos con el banner de SmackDown que está en la mesa de comentarios. Ahí no entiendo cómo la lucha no terminó en descalificación, pero bueno, el Salón de la Fama mandó también a Santos sobre la barricada. Misterio devolvió a Santos al ring para rematarlo, pero alguien con máscara de Rey Misterio salió a atacar a Rey Misterio. Ese alguien fue Dominic, quien distrajo a su padre para que Santos le aplicara a Rey un 619 seguido de su conductor fantasma, para así llevarse una sorpresiva victoria. Ahora entiendo por qué esta lucha no se dio en Wrestlemania. Yo en mis predicciones puse a esta lucha como parte de la cartelera del magno evento, pero todo indica que tendremos otra revancha del Wrestlemania del año pasado, ya que parece que los misterio volverán a luchar, o al menos, eso es lo que todos pensamos luego de esta lucha. No me parece mal ya que puede haber una estipulación interesante, pero de esto quizás sepamos más la próxima semana. Naomi estaba en backstage preparándose para su lucha de más adelante, ahí llegó Bailey para agradecerle por su ayuda de la semana pasada, pero ahí llegó Bianca Beler, ella llegó para decirle a Bailey que no cree en sus palabras, que todo lo que está pasándole ahora se lo merece, que cada uno forja su destino con sus acciones así que no debería de sorprenderle lo que le hicieron, y ahora quiere involucrar a Naomi, Bailey le dijo que sabe eso bastante bien, ahí Bianca se iba a alterar, por eso Naomi se la llevó a otro lugar, donde Bianca le pidió que dejara a Bailey porque ella tiene que lidiar con sus propios problemas, Naomi le respondió diciendo que ella no puede dejar de ayudar a Bailey porque no puede sola, que entiende que no puede cambiar el pasado pero que ahora va a ayudar a Bailey, porque ni Bianca Belair por sí sola pudo lidiar con Damage Control vamos con una lucha de este mini-torneo que está haciendo smackdown para definir a los equipos que irán a la lucha de escaleras por los campeonatos indisputables en pareja el equipo de austin Tiuri y grayson waller se enfrentaron a deos y de carl anderson y luke Galos. combate poco interesante ya que este torneo como que está un poco de más debieron hacer como en raw y simplemente hacer luchas clasificatorias de manera directa estas luchas así hace que todo sea demasiado largo y tedioso además de que de esta lucha no hay mucho para destacar por ahí atacó a Grayson Waller, pero eso no ayudó demasiado a los buenos hermanos ya que al final, con un poco de trampa el equipo de la teoría de Agustín y Grayson Waller se llevó la victoria para así pasar a la siguiente ronda de este mini torneo vamos con una lucha femenina, Naomi se enfrentó a la campeona de WWE, Iyo Sky, quien estuvo acompañada por Dakota Kai y las campeonas en pareja, Kairi Sane y Asuka. la campeona no salía y era porque aprovechó el momento para atacar un ratito a Bailey en backstage, le hizo daño tirándola contra el suelo, la campeona luego de su grandiosa hazaña fue al ring para el combate, el cual fue mejor de lo que esperaba ya que fue una lucha bastante bastante decente, me sorprende más por Naomi ya que todos sabemos la calidad de Iyo Sky, eso es indiscutible. Lo que me sorprendió es que Naomi haya podido seguir su ritmo de combate, así que se reconoce a las dos por darnos una buena contienda. En los momentos finales, Naomi buscó su remate desde la cuerda superior, pero las Kabuki salieron a distraerla. Esto lo aprovechó y yo Sky para poner en posición a Naomi para aplicarle su Moonsol, para así llevarse la victoria. Luego del combate todas las de damage control se metieron al ring para atacar a Naomi, quien sufrió el rocío azul de Asuka. Bianca Belair de sorpresa salió a ayudar a Naomi y aunque Bianca pudo sola por un momento al final fue contenida por la mayoría numérica, así que como debía de ser las de damage control quedaron mejor al final. En backstage vimos como Bianca Belair estaba ayudando a Naomi a sacarse el rocío de la cara, por ahí pasó la Chichona Artificial para burlarse de las dos, al rato vimos que Kevin Owens estuvo hablando con Nick Aldis, ahí los del equipo binario de Pretty Deadly llegaron a interrumpir ya que estaban molestos por estar fuera de WrestleMania, Owens se molestó de que salieran a interrumpirlo por eso los retó a una lucha la próxima semana, los de la Muerte Bonita se burlaron de él porque no tenía compañero, pero justo salió Randy Orton a decirles que él era a equipo con Owens el próximo viernes, Owens y Orton se fueron pero Kevin volvió para de la nada darles un puñetazo a sus rivales de la próxima semana. Se nos dio la noticia de que Jake Cargill ha firmado con SmackDown y aparecerá como una superestrella oficial de la marca azul la próxima semana. Le iban a hacer una entrevista a AE y Styles en su casa, pero de la nada apareció el Ley Knight afuera de esta para atacar al fenomenal, Styles salió pero los dos se fueron directo a los golpes, la situación fue tanta que tuvieron que llegar los policías a controlar todo este problema, el Ley Knight fue arrestado ya que en teoría cometió un delito al atacar a alguien en su propia casa, pero el fenomenal no presentó cargos en su contra, Knight en la patrulla retó a AE y Styles a que lo vea la próxima semana en SmackDown, y si no lo hace entonces volverá a su casa a atacarlo. Continuamos con otra lucha de este mini torneo que está haciendo SmackDown para definir a los equipos que irán a la lucha de escaleras por los campeonatos indisputables en pareja, el equipo de los Street Profits, acompañados por Bobby Lashley y Bifat, se enfrentaron al equipo de los autores del dolor, quienes estuvieron acompañados por el resto de sus compañeros del testamento final. Lucha que si no me equivoco ya vimos hace un par de semanas, así que para qué repetirla, nadie tenía ganas de verla otra vez, es una rivalidad aburrida que ya se alargó demasiado, sabemos que terminará en WrestleMania, pero también sabemos que solo servirá como el relleno del evento, además que esto siguió con la línea de la lucha en parejas anterior, ya que fue una lucha poco interesante en general, donde los Profits gracias a un paquetito se llevaron la victoria, y clasificaron a la siguiente ronda donde enfrentarán al equipo de Austin Tiuri y Grayson Waller. La próxima semana en SmackDown tendremos a Dakota Kai vs Bianca Belair, tendremos las dos luchas finales del torneo que busca los equipos para la lucha de escaleras por los indisputables campeonatos en pareja en WrestleMania, Kevin Owens y Randy Orton harán equipo para enfrentar a Pretty Deadly, y Jake Argyle hará su debut oficial como superestrella de la marca azul. Y llegamos al evento estelar. Tuvimos la entrada de la cabeza de la mesa, el líder del linaje y de la isla de la relevancia, nuestro jefe tribal, el que está cumpliendo 1300 días como el reinante, indisputable e indiscutible campeón universal de la WWE, Roman Reigns, quien llegó acompañado por su consejero especial, el hombre sabio Paul Heyman. WWE! Reigns. And last week it was made official. Roman empezó diciendo que Paul Heyman y él hicieron una promesa y por eso están cumpliendo en estar solos en ese ring. Roman pidió que Cody saliera para iniciar con el cara a cara, pero antes de esto todos tenían que hacer algo importante. El ganador de la batalla real 2023 y 2024, la pesadilla americana, Cody Rose llegó al ring para encarar al jefe tribal, quien empezó diciendo que los dos cumplieron su palabra, pero Roman se rió para mirarlo y decirle que está mal de la cabeza, que es un estúpido y no está capacitado para este trabajo, que no puede ser la cara de esta compañía. Roman dijo esto porque el lunes pasado Rollins le aseguró a Cody que sería su escudo, pero Cody no recuerda que Roman y Seth fueron parte de The Child, que si bien no eran los buenos, pero pero formaron una familia, se convirtieron en hermanos pero como terminó esa familia, con una traición, y por eso aseguró que Cody es un tonto por confiar en él. Cody mencionó que si recuerda a The Child, y recuerda que los Rose fueron los primeros en vencer al equipo del escudo. Además, mencionó al Bullet Club ya que fue parte de él, así que sabe de facciones y traiciones. Y si se pregunta si puede confiar en Seth Freaking Rollins, sabe que sí, que si bien Rollins odia sus agallas, sabe bien que odia mucho más al jefe tribal. Además, agregó que ahora quiere hacerle una pregunta: le preguntó a Roman si él puede confiar en su primo, en su compañero de Wrestlemania, Rock román le respondió diciendo que eso ya es cosa del pasado y que sus palabras hace que se parezca a político en campaña ya que promete y promete pero nunca concreta algo importante y eso es lo que lo convierte en el número dos pero un número dos importante le aseguró que siempre será el número dos ya que el jefe tribal será el número uno para siempre Cody en respuesta le dijo a Roman que las futuras generaciones buscarán ser como él, buscarán ser como el jefe tribal, pero luego de que su persona, o sea Cody, le quite el título en Urestlemania, él se convertirá en el número uno, por último Cody le deseó suerte a Roman en Urestlemania, le estiró la mano como caballeros pero Roman no se la aceptó y se fue del ring. Ahí nuestro jefe tribal chasqueó los dedos y empezó a sonar su épico tema de entrada, pero también salieron solo Sicoa y Jimmy Uso. Esto preocupó a Cody, pero de preocupado tenía poco, porque con una mirada hizo que salieran Seth Freaking Rollins y Jay Uso. Los dos equipos con las cargas equiparadas solo tuvieron un careo que no pasó a mayores en este final de programa. Tuvimos un gran careo entre Roman y Cody. Ambos tuvieron un buen intercambio de palabras, el cual alimenta todo este tema de traiciones que pueden pasar en el magno evento. Ese tema es algo bastante complejo que aún lo estoy analizando para hablarlo en las predicciones del evento, pero de momento se sigue hypeando ambas luchas en WrestleMania. El final demuestra que nadie puede confiar en nadie. Porque no valen nada las palabras en este punto de la rivalidad. Excelente manera con la que terminó este SmackDown, el cual nos acerca mucho más a WrestleMania 40. Así terminó el SmackDown de esta semana, y mi calificación es. Un 7, un SmackDown que lo único que tuvo de malo fueron las dos luchas en pareja de este torneo. Que si bien estuvo bien la semana pasada, esta semana no importó demasiado, porque un torneo así como que no da en estas circunstancias del camino hacia wrestlemania eso fue lo único que deslució de este programa, ya que tuvimos una buena lucha inicial entre Santos y Misterio, además que se abrió una posibilidad de ver a la familia enfrentada una vez más en wrestlemania La lucha de Naomi y Yo Sky estuvo bastante bien, destaco solo la lucha y no la. La parte que involucró a Bianca Belair, quien al parecer es una persona bastante fácil de convencer, y lo mejor de todo fue el segmento estelar con el cara a cara entre Román y Cody, el cual nos deja con muchas más ganas de ver qué pasa en ambas noches de WrestleMania 40. Dicho eso, ahora dime tú qué te pareció este SmackDown en la caja de los comentarios. Y esto ha sido todo, suscríbete, deja tu me gusta y comparte, sígueme en todas mis redes sociales, y si llegaste hasta aquí, gracias por ver y adiós.